Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este evento paralelo organizado. Let's get started with a side event organized by Incomindios. We would like su presencia en este evento dentro del 15, a la 15ª sesión del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. People organized by Incomindios. The topic that we are going to talk about today is challenges for indigenous human rights defenders and the experience in Colombia and Mexico. Before we get started, I would like to talk a little bit about Incomindios, the International Commission for American Indigenous Peoples, created in 1974. From that year, Incomindios has worked on advocacy in favor of indigenous peoples everywhere, all around the world, but especially in North, Central, and South America. Incomindios, since 2003, has been recognized as an advisor and ECOSOC status at the UN. We have two fellows from 2020 in Incomindios that, because of the topic that we all know well, the crisis that we live because of the COVID pandemic, could not access this space before. Today with us are Rosa and Aldemar. I will present them and they will introduce themselves too. Each one of them will talk for 30 minutes and then there is a discussion panel for 30 minutes. Now, you can share your questions on the chat and they will be read at the end of Aldemar and Rosa's interventions. Allow me to introduce our first panelist, Rosa Marina, who is Afro-Zapoteca from the Estado de Oaxaca, Mexico. Es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas of the Assembly of Indigenous Peoples of the Isthmus to defend lands and territories and the future Indigenous Future Network. She is a professor of rural law in the Xochimilco Metropolitan University, and she is also a Bachelor of Environmental Science in the Autonomous University of Mexico in the Moreira faculty. Now, she has focused on land grabbing, renewable energy sources, community and indigenous feminism. And it's a pleasure to have Rosa in our main panel to talk about environmental conflicts and the direct impact, especially on indigenous women. Thank you so much, Rosa, for being with us today. We give you the floor. Thank you so much, Elida. Thank you. I would like to thank Incomindios for providing me with this space and for the support to be able to be here today to participate in derechos de pueblos indígenas. Es necesario decir que de no ser por espacios como estos, por oportunidades que se abren como esta que ofrece Incomindios a becarios jóvenes indígenas, pues sería muy complicado, casi imposible poder atender a este tipo de espacios, no solo monetariamente, sino también por todo el apoyo y el soporte personal que nos dan. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, pues comentarles que voy a hablar un poco de la experiencia, de cómo ha sido el proceso de lucha, de resistencia de los pueblos en el Istmo de Tehuantepec, en la parte sur del estado de Oaxaca, en México, que pues básicamente nuestro proceso ha estado impactado por megaproyectos de generación de energía renovable. Les voy a compartir mi pantalla.
Pero no me parece la opción de, o sea, la pantalla. Ah, es con. Perdón. ¿Se ve la pantalla? Entonces voy a dar inicio. Un poco contarles, porque sé que mucha gente pues aquí no tiene el contexto de cuál es el sitio del que estoy yo hablando, tratando de contar. El Istmo de Tehuantepec es esta parte estrecha que se encuentra separando el Golfo de México del Océano Atlántico. En esa zona la compartimos dos estados de la República Mexicana, el estado de Veracruz y el estado de Oaxaca. Y en la parte oaxaqueña, corresponde a la parte estrecha del estado de Oaxaca, y allí habitamos 5 distintos pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec. Entre ellos, el pueblo Binisá y el pueblo Icot, el pueblo Huave, que vivimos en la parte sur, la parte más sur del Istmo, que es la planicie costera. Esta zona, debido a sus condiciones geográficas, pues tiene condiciones del viento, de velocidad del viento muy altas, exceden las que se encuentran en otros sitios del mundo. Entonces, al iniciar la conversación sobre la necesidad de hacer una transición energética, una búsqueda de nuevos paradigmas vinculados a la generación de energía en el mundo, los sitios donde existían condiciones como las que nosotros tenemos en el viento se volvieron de interés internacional. A partir de esto, y en aras de responder a firmas de tratados internacionales y de protocolos, el gobierno mexicano comenzó a impulsar de la mano de empresas privadas una serie de proyectos de generación de energía eólica que se llegaron a implementar en esta región. A partir de 1994 se desarrolló el primer parque en una comunidad específica, y este parque sobre todo fue un proyecto piloto, fue como para poder entender cómo eran las condiciones de viento en la región. Después de esto, alrededor del 2006, se creó un mecanismo que ofertaba en una especie de subasta el espacio que había en la red eléctrica para que empresas privadas pudieran conectarse a la red eléctrica nacional y producir energía para ser vendida a otras empresas privadas. Este mecanismo se llamó de autoabastecimiento, y para el 2012 ya existían 16 parques instalados en la región. Hoy, en el 2022, pues tenemos alrededor de 29 parques eólicos que se reflejan en más o menos 2,000 aerogeneradores rodeando la región del Istmo, la planicie costera. A la par con este proceso de industrialización de la región, pues también empezaron a surgir distintos procesos de defensa de la región del Istmo. Ha sido una región políticamente activa desde siempre. El pueblo zapoteca ha tenido una historia de dar respuesta a procesos de colonización, de intento de desplazamiento. Entonces, alrededor del 2005, cuando se empezaron a instalar los primeros parques eólicos en el Istmo, un grupo de personas comenzó a dar apoyo al asesoramiento para la revisión de los contratos privados firmados con las empresas
que además habían sido firmados en condiciones pues, bastante cuestionables. Las empresas que llegaban firmaban, hacían firmar en español a personas que hablaban sobre todo nuestro idioma indígena, que es el zapoteco, personas que no sabían leer ni escribir, ofertaban dinero a cambio de las firmas, grandes cantidades de dinero, que para la gente en situación vulnerable pues es un gran incentivo. Y esto llegó a generar pues que mucha gente firmara y después con un poco de información quisieran terminar con esos contratos. Esa fue como la primera etapa. Poco a poco el proceso fue creciendo, fue tomando otras formas. En el 2009 se funda la organización de la que yo soy parte, que es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Pero además de esta, existen otros procesos, otros espacios de organización colectiva, de organización local y comunitaria a lo largo de toda la región. ¿Qué ha traído en todos estos años este panorama a nuestra región? Pues ha traído una serie de prácticas que se asemejan por completo al modelo extractivista, al modelo industrial, al modelo que generan las mineras más tóxicas, las hidroeléctricas, los proyectos que mantienen este discurso hegemónico de destrucción. La energía renovable en México ha tenido el mismo modelo. Han lastimado la propiedad colectiva de la tierra, es decir, en México hay comunidades que pueden organizarse para poder decidir qué pasa con su tierra, y estos espacios han sido corrompidos a través de la oferta de dinero, han sido manipulados, han sido pasados incluso por alto, han sido ignorados a través de la firma de contratos privados. Además, se ha promovido el abandono del campo como espacio de producción de alimentos para transformar su vocación a uno industrial. Ha habido un gran enriquecimiento para ciertos sectores, lo que ha generado una gran brecha de diferencia entre sectores poblacionales. Los ricos son mucho más ricos y los pobres son muchísimo más pobres. Ha habido beneficios exclusivos y particulares para terratenientes, para transportistas, para constructores, para personas vinculadas con el narcotráfico, para políticos. El estado de Oaxaca, esta información ya está actualizada. El 2020 continuaba ocupando el segundo lugar en rezago social a nivel nacional. Entonces, toda esta inversión de millones que siempre se anuncia como la solución para que los pueblos podamos desarrollarnos y salir pues, de las condiciones terribles en las que supuestamente vivimos, en realidad, en términos prácticos, no ha significado mucho. Incluso estos parques eólicos adeudan grandes cantidades de dinero en impuestos al municipio, a los municipios de las tierras en las que están instaladas. Entonces, ha sido un negocio que ha beneficiado completamente, en su mayoría, a privados y a sectores específicos. Actualmente, la región se encuentra completamente repartida. Los polígonos, las formas, los dibujos que vemos aquí, son algunos de los parques eólicos instalados alrededor de la región. Si ven, Juchitán se encuentra casi rodeado. Y Juchitán es mi localidad, está aquí. Y las demás localidades también se encuentran bastante, bastante rodeadas de paneles de parques eólicos. Este mapa lo desarrolló Geocomunes, que es una colectiva de geógrafos que apoyan mucho a los movimientos organizados en México. Y además, esta situación, ¿quién la ha impulsado? Pues sobre todo empresas privadas de distintos países, ¿no? Aquí, por ejemplo, Geocomunes nos ponen que Gamesa, que es una empresa española, tiene 13 parques eólicos en el Istmo. Acciona, que es otra empresa española, tiene 6.
las constructoras, entre las constructoras se encuentra, por ejemplo, Eléctrica de Francia con 4 parques, Iberdrola, que es una empresa igual española del País Vasco, que además destina mucho de su presupuesto a energía fósil. Enel, que es una empresa italiana, también se encuentra entre las constructoras. Y las consumidoras, pues vienen a ser Grupo México, que es una empresa minera, Cemex, que es una empresa de construcción, Walmart, que vende alimentos producidos y alimentos empacados, que además amenaza la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, Soriana, que es del mismo tipo, FEMSA, que es una empresa vinculada a la Coca-Cola, es la embotelladora de Coca-Cola en México, y así el resto de las empresas que se encuentran cercanas a este tipo de procesos, ¿no? Entonces se formó un ciclo de circulación de intereses en donde los organismos públicos, los grupos de expertos independientes que aportaban información especializada, las entidades financieras y los productores y desarrolladores se amoldaban para poder impulsar esta clase de proyectos en territorios indígenas. Estas son solo algunas de las empresas que se encuentran en la región. Y estas son algunas de las empresas que consumen la energía que es producida en la región. Si notan, en este modelo, las comunidades indígenas están únicamente como quienes tienen que dar el territorio para que esto pueda suceder. Entonces, las estrategias que todos estos consorcios siguieron para poderse instalar ha sido desde la cooptación de autoridades, la compra de líderes políticos y sindicales, justo el uso de estrategias legales que violan los derechos colectivos de las tierras, de los territorios indígenas, porque se enfocan en establecer contratos particulares, contratos individuales, que además son contratos firmados solo con hombres, que desplazan por completo de la toma de decisiones a las mujeres de las comunidades. Se emplea este discurso de la energía verde, de lo que es bueno, de lo renovable, de cómo los pueblos tenemos también la obligación de dar nuestro territorio para que estas cosas buenas le pasen al mundo, ¿no? Se dan promesas de empleo que terminan siendo empleos precarios, empleos que no garantizan una vida digna en nuestras comunidades. Y otra serie de prácticas, una de las que más consecuencias está teniendo y que además se vincula con los nuevos procesos de despojo del territorio, es el de la instrumentalización, es decir, el uso particular que se está dando del proceso de la consulta previa, que es un derecho que habíamos estado pugnando y exigiendo a las comunidades indígenas y que ahora es empleado por el Estado como una forma de aprobar y apoyar los proyectos que se están queriendo instalar, ya no solo eólicos, sino de varios tipos, ¿no? Proyectos industriales. Y en respuesta a la resistencia, a la organización, a la difusión de información por parte de las comunidades, pues nos encontramos con varios casos de encarcelamiento, de hostigamiento, de difamación. Existe una situación muy tensa en la región del Istmo respecto a cómo vivimos, cómo nos encontramos las personas que nos oponemos o que hablamos respecto a estos proyectos. Hay amenazas, hay persecución, hay hasta asesinato. Todo esto tiene implicaciones muy serias para nuestra vida cotidiana, para el tejido social de la comunidad. Afecta a la forma en la que nos alimentamos, afecta a la forma en la que hacemos nuestro comercio, el intercambio.
intercambio comercial, genera migración, tanto migración hacia adentro de trabajadores y obreros, como migración hacia afuera de gente que termina entregando su territorio, que tiene que dejar las tierras, que tiene que dejar su comunidad porque ya no tiene nada. Prostitución debido a la llegada de obreros, la llegada de personas, de empresarias vinculadas a las empresas, de empresarios vinculados a estas empresas, a estos corporativos, y casi siempre son hombres que llegan solos, que comienzan a reunirse en los bares de los pueblos a amenazar a las jóvenes, bueno, amenazar a enamorar a las jovencitas y que generan justo toda esta dinámica tan, tan seria, ¿no? Con las mujeres indígenas de la zona. Genera conflictos entre familias, conflictos entre pueblos, algunos de ellos muy, muy graves, ¿no? Además, se vincula muchas veces con grupos del narcotráfico para garantizar la seguridad de los parques eólicos y de estos proyectos industriales. Y eso, pues, siempre, siempre atrae violencia. Y además genera una situación de vida que es cada vez más cara en algunos lugares de la región. Por eso todo esto nosotros, pues le llamamos que es colonialismo, ¿no? Es la continuación de las mismas dinámicas coloniales que estamos viviendo y a las que nos estamos enfrentando desde hace más de 500 años los pueblos indígenas, no solo en el Istmo, no solo en México, sino en toda América Latina, o como nosotros le llamamos a Via Yala. Estas dinámicas se perpetúan y se mantienen. Y bueno, hay quien se le habla, le llama neo, ¿no? Como si fuera algo nuevo, pero en realidad son las mismas dinámicas que han venido sucediendo desde hace mucho tiempo y que están vinculadas a los proyectos de desarrollo que amenazan los territorios de las comunidades. En respuesta, pues muchas de las estrategias de defensa que salen desde las propias comunidades son muy diversas. Desde la repartición de información, la búsqueda de información para enterarse quiénes son los inversores, quiénes son los promotores del proyecto, quiénes están de la mano con todo esto y entregar esta información dentro de lo posible. El exigir la consulta previa, no como un procedimiento reglamentado, no como un procedimiento que corresponda cumplir, ¿no? Como algo en una lista de cosas que es necesaria, sino como un proceso real, un proceso guiado además por las propias comunidades y que garantice la libre autodeterminación de los pueblos, en vez de garantizar la existencia de estos megaproyectos de desarrollo, que es lo que está ocurriendo en México. Hemos accedido también a algunos mecanismos de denuncia ante fondos internacionales, como el MISI, que es el mecanismo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía inversiones puestas en un parque eólico, que al final retiró. También se han interpuesto casos de revocación de mandato para autoridades corruptas, medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acciones de movilidad, y también realizamos acción directa, es decir, se toman las calles, se toman las carreteras, se toman los lugares que se tengan que tomar para poder denunciar lo que está ocurriendo con nuestro territorio. Y esto, ya para ir cerrando, pues también señalar que no es algo que esté únicamente enfocado en las dinámicas de los proyectos eólicos, de los proyectos de generación de renovable, sino que es una lógica de quién decide sobre las tierras de los pueblos. Es una cuestión vinculada al desarrollo, a la idea del desarrollo, de quién desarrolla, de quién gestiona, quién organiza. Los proyectos de industrialización no se detienen. Actualmente el Istmo está bajo la amenaza de tener un corredor interoceánico
industrial, que lo que busca es convertir a la región en un polo de generación de productos. Quieren instalar maquiladoras, quieren instalar agroindustria, quieren hacer más industria petroquímica. Quieren convertir a nuestra región en una región que dote de servicios para continuar con este modelo de devastación que nos ha llevado a la actual crisis climática, para beneficio de capitales chinos y estadounidenses. Además, con la fuerte intervención de la Guardia Nacional y del Ejército, como los que procuran vigilar y controlar la construcción de estos corredores industriales, trayendo otras consecuencias también mucho más graves para nuestros territorios, porque el Ejército siempre ha estado allí para sobre todo violentar y amedrentar, intimidar a las comunidades. Perdón. Entonces, algunos de los proyectos de los polos industriales que se están planeando para la región, pues eso están vinculadas con este tipo de industrias, con la industria de los metales, de la industria textil. Eso es muy grave. En México tenemos la experiencia de las maquiladoras en el norte del país, estas industrias que producen ropa en cantidades enormes para el consumo acelerado. Y estas industrias de maquila textil siempre han estado vinculadas, por ejemplo, en Ciudad Juárez, ¿no? con también la trata de personas, la desaparición de mujeres. Es bastante grave esto que se nos viene por delante. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos actualmente, ¿no? Y además decir que los intereses de los parques eólicos no han cesado. O sea, para ellos aún hay tierras disponibles, ¿no? Aún hay espacio para seguir llenando con parques eólicos. Y mientras puedan manejar el discurso de que eso es lo que necesita el planeta, van a continuar instalándolos. Entonces, cuando nosotros nos plantamos y señalamos que nos organizamos para defender la vida, para defender, es que estamos defendiendo nuestros territorios y es que estamos defendiendo a la propia tierra. Porque es fundamental decir que, voy a ir un poco más rápido acá, que en estos tiempos de crisis climática, de crisis, de ecocidio, de persecución, somos los pueblos indígenas los que hemos estado justamente resistiendo a estas dinámicas de despojo, de explotación, y quienes hemos mantenido y aún mantenemos mayor parte de la diversidad en el planeta. Por eso a la cura de la tierra llamamos defensa de la vida y del territorio, y por eso señalamos, sin miedo a equivocarnos, que la lucha por la madre tierra es la madre de todas las luchas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, a vos por tu intervención. Verdaderamente nos llegan noticias conmovedoras del Istmo de Tehuantepec, y eso justamente es lo que nos reúne hoy aquí en este evento paralelo, porque estos son los espacios para hacer incidencia, para discutir y poner en la mesa estos temas que son para todos como humanidad muy relevantes. Seguidamente voy a presentar a nuestro siguiente panelista. Él es Aldemar Bolaños Caldón, abogado indígena del resguardo Puracé del pueblo Coconuco. Aldemar es asesor jurídico en procesos de consulta previa, libre e informada. Actualmente es representante judicial y coordinador del equipo de representación judicial ante jurisdicciones especiales como CRIC. El CRIC es una autoridad tradicional creada en 1971. Los principios bajo los cuales se fundó son unidad, tierra, cultura y autonomía.
Y hoy la agrupación, la organización agrupa a 139 autoridades indígenas y es un referente latinoamericano de la defensa de los pueblos indígenas y la defensa territorial. El CRIC es actualmente una de las organizaciones indígenas más antiguas de Latinoamérica. Y además decir que Adelmar coordina un grupo de abogados, todos indígenas, en esta organización. Y es la única organización compuesta 100% por abogados indígenas. Adelmar, te escuchamos. Hola, Elida, ¿me escuchas bien? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Agradecer primero a la Madre Naturaleza y a los espíritus que nos permiten estar en este espacio para compartir un poco la palabra con ustedes. Quisiera pedirle el favor a los compañeros que pudieran colaborar con la presentación. Inicialmente, quisiera comentarles que los procesos de resistencia indígena en Colombia, en el departamento del Cauca, donde soy originario, y también desde otros países en Latinoamérica, pues es el resultado también de un choque cultural que se dio hace más o menos unos 520 años. En este choque cultural que terminó pues con la colonización de nuestras tierras y el intento de exterminio total de nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo, se fueron generando decisiones frente a la forma en la cual se defendería nuestro territorio. En ese orden de ideas, pues quisiera contarles que en Sudamérica pues existían unas civilizaciones indígenas que de alguna forma establecieron un espacio de relacionamiento para el intercambio económico, cultural inclusive, y que cuando se gestaron estas acciones por parte, especialmente para el caso nuestro de la corona española, se empezaron a establecer algunos procesos de resistencia, pues que tengo la noción de venírselos a presentar en este espacio. Perfecto, voy a compartir la pantalla. A ver si puedo mostrarle las imágenes. Perfecto. Lo que ustedes están viendo en la fotografía es una foto del año 2019. Es la Guardia Indígena ingresando a la capital de Colombia después de una movilización que se hizo, en la cual se generó un proceso de concientización a la población no indígena, en la cual pues se le dio un respaldo a este movimiento social y político que se denominó la Minga y que de alguna manera dignificó un poco nuestra identidad frente a las afectaciones realizadas por el Estado colombiano. Lo que les estaba comentando hace un momento es sobre toda esta tradición que de alguna manera pues no se enseña y tampoco educación de Latinoamérica, y esta es una de las principales espacios de resistencia que tenemos: poder conservar nuestra historia, poder tener ese legado ancestral que de alguna manera Adelmar, un segundito te interrumpo, por favor. Sí. Pienso que algunas personas nos están recibiendo la traducción al inglés y todos estamos muy interesados de escuchar lo que nos venías a contar. Segundito. Perfecto.
¿Tú me indicas cuándo, Elida? Sí, en un segundito ya están solucionando las intérpretes. Gracias. Te cuento un poco el, no sé si pudiste escuchar, Aldemar, cómo va a ser la dinámica del panel, porque yo sé que estuviste haciendo tu statement muy importante para tu pueblo y por eso nos estás acompañando desde la sede de la ONU. Y te agradecemos mucho que nos des este espacio, a pesar de las múltiples actividades que estás realizando allá. Son media hora de presentación, así que acordamos y luego tenemos media hora para discutir en el panel. Perfecto. Bueno, creo, Adelmar, que está solucionado el problema. Por favor, solo te pedimos que nos hables un poco lento para que las traductoras te puedan seguir. Gracias. Gracias, Elida. Entonces, les venía contando que el principal espacio de resistencia nuestra está en el conocimiento de nuestra historia. Lo que ustedes están viendo ha sido el proceso de transformación de los estados en Latinoamérica. Esa transformación influenciada por todo el conocimiento europeo frente a los modelos de estado y que de alguna forma no tuvieron en cuenta los conocimientos propios de los pueblos indígenas. Nosotros hemos realizado unas revisiones documentales frente a cómo esos desarrollos. We have carried out the development of state models and research to see how this relates to indigenous peoples and the ways of resistance. Specifically, we are talking about documents called the Indian laws. These were a collection in books that specifically the sixth book includes two titles, titles 9 and 10, about the way in which the relationships of the Indians were regulated. That's the way it was said by the delegates of the Spanish crown in our territories. However, certain spaces were the result of this resistance. Initially, I would like to tell you that at the time these Indian laws established in one of the books, a progress and the relationship and the relationship between the Spanish crown and indigenous peoples was established through leaders. It was established that indigenous peoples could solve their own problems. What you can read at the bottom of the screen is part of Title 7 from 1596. What I want to show with this is that our resistance is not something new. It was something collective, and it dates back many years. Now, let's look at the transformation of Colombia and the state model. Many changes have impacted indigenous peoples and helped them advance too. And this is something we need to be aware of. In this scenario, I would like to say
that in Colombia, the main fight we lead is in order to preserve our traditional knowledge. Hemos sido muy precavidos en la forma en la cual se comparte, porque para nosotros no solamente representan un valor de conocimiento como tal que podría generar ser un valor de en cuanto a poder, sino que genera un valor espiritual que nos ayuda a conectarnos con la naturaleza y con nosotros mismos. Y en ese orden de ideas, a mantener ese equilibrio. Own identity. If we want to keep the balance that we are part of, including many different elements, resistant processes have led to, well, with the passing of time, the consolidation of some principles. As Elida was saying at the start, the indigenous organization I belong to, CRIC, is one of the oldest organizations in Latin America, but one that has suffered a lot of repression by the state. And this has changed with time. Of course, the dynamic has evolved a lot from the oppression of the Spanish crown and the confederation state model. And what we know today as the Colombian Republic, currently I am working on representing victims of armed conflict. Indigenous leaders have been criminalized for thinking differently. We have seen that through the control of our territories, they would neutralize armed stakeholders that signed the peace agreement. But it also neutralized leaders to carry out territorial control. However, we see that systematically there was an intention behind this to put an end to the unity that we maintained as peoples up to this point. There are 139 indigenous authorities, 280,000 people mobilizing and paralyzing Colombia every time we mobilize. This has led to a lot of persecution, but also many results. We have recovered many hectares of our land, and the partial recognition of our rights and the exercise of our autonomy. However, we see the impact to this day. Indigenous authorities are killed. Any person that is a leader in our communities. This week, in fact, a person was killed in Nariño, one of our leaders. Guards, together with the guards that were supposed to protect him, and a professor. They mentioned that in Nariño, the family had been threatened and others have been threatened. Resistance has negative consequences, positive consequences, but nevertheless, it is a decision to protect our culture, our lands, and from unity to maintain. Intereses individuales y no intereses colectivos. Y lo que ustedes están viendo en la fotografía es una de las muestras de ese interés colectivo materializado en las calles y que de alguna manera cada una de estas personas es consciente de la decisión y de lo que está defendiendo. Y eso es lo importante, que esa resistencia venga desde nuestras conciencias y que de alguna manera tengamos la posibilidad de compartir esa noción de conciencia frente a nuestra identidad y que de alguna manera podamos luchar por ello. Eso sería, Lida, muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias a vos, Alemán, y la verdad que nos deja consternados y muy preocupados la situación que nos estás contando, porque el proceso de paz lleva muchos años y todos esperamos que para época hubiéramos ya tenido una situación mucho más tranquila en Colombia, y la realidad que nos estás comentando hoy es muy diferente. En este momento, antes de pasar a las preguntas y respuestas, yo quiero aprovechar y dar las gracias a las intérpretes, a Alba y a Rebeca, que muy gentilmente nos acompañas, y al DOCIT, que hace posible este site event. Estamos ocupando sus oficinas, que muy generosamente han cedido a Incomindios. Muchas gracias. Y bueno, voy a tomar la ventaja de que en este momento soy la moderadora y voy a empezar a hacer unas preguntas. Empiezo por Rosa y después Aldemar, y se hable en la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, escriban al chat, que mi compañera Nina Batter las va a leer y va a discutir con los ponentes. Bueno, yo primeramente tengo una pregunta para Rosa, sobre todo porque de lo que he aprendido en estos días es que no se puede desvincular el cambio climático, los movimientos feministas y la lucha por los derechos indígenas. Así, a mí me parece como que todo está tan concatenado que estamos hablando de un tema central y muchas veces pierde la fuerza porque lo vemos por separado. Estudiamos cambio climático sin considerar a los indígenas, que son los más afectados y son lo que hacen posible que todavía hoy el mundo no sea un caos. Y por otro lado, hablamos de movimientos feministas. Me gustaría escuchar a Rosa la opinión a este respecto. Y para Aldemar también, sí, tengo una pregunta. Me gustaría saber su opinión en el proceso de paz que está viviendo Colombia. Y este importante y muy, muy mucha carga de responsabilidad que él tiene en sus hombros, que es hacer la investigación de estos crímenes que se han cometido, cómo él se siente personalmente, si siente una afectación, un peligro a su persona. ¿Y cómo vive esto la comunidad? ¿Cómo viven sus compañeros de trabajo en su día a día esta gran presión que viven? Gracias. Les escucho, Rosa y Aldemar. Bueno, yo creo que no podría decirlo mejor que como ya lo dijiste, Ali. Sí, efectivamente, yo creo que la crisis climática debe ser abordada de una forma compleja, como lo que es un problema complejo, un problema ocasionado desde distintos ángulos, pero sobre todo que ha surgido de un sistema, de prácticas colonialistas, de prácticas patriarcales, de prácticas capitalistas, que lo que buscan es perpetuar un modo de vida por encima de otro. Y estos modos de vida son modos de vida que buscan el consumo, que buscan la acumulación, que buscan tener cosas en lugar de acompañar, de compartir, de ejercitar la reciprocidad. Muchos pueblos indígenas, que algo importante es señalar, pues que los pueblos indígenas tampoco es que seamos perfectos, ni que seamos un ente que homogéneo, único, que se comporta solo de una manera. Y justamente eso es también algo muy, muy importante, porque lo que nos muestra es que los pueblos indígenas lo que expresamos es diversidad. Lo expresamos en cada uno de nuestros elementos de vida. Y esa diversidad es garantía de existencia, ¿no? De garantía de vida, garantía de mantenimiento del respirar, del ser, ¿no? Entonces, vuelvo, el tema de la crisis climática justamente tiene que entender estas cosas no como elementos
como cosas que vuelan alrededor o como puntos que es importante que sean tomados, sino como parte central, como un abordaje necesario al tener que hablar de crisis climática, ¿no? No son anexos, a eso me refiero. Y sobre todo en el papel de las mujeres entendiendo de nuevo que todas estas prácticas son prácticas que reproducen dinámicas patriarcales. ¿A qué nos referimos con dinámicas patriarcales? Que tienen un origen en el que intentan controlar la vida y la existencia de las mujeres desde una visión desde su origen, ¿no? No es solo que sean machistas un ratito o que no nos dejen hablar en una ocasión y en otra sí, o que en un espacio hayan más mujeres, ¿no? Tanto como las mujeres podemos tener prácticas patriarcales como los hombres, ¿no? Entonces, se trata de entender esto de forma más compleja y creo que me estoy yendo muy por las ramas en esta respuesta, pero un poco lo que quiero expresar es esto, ¿no? Que es necesario que se empiecen a abordar los temas vinculados a crisis climática desde una visión compleja, desde una visión que incorpore los modos de vida de las comunidades indígenas, no como un tema bonito a conservar o como algo así que es importante porque pobrecitos ya les hicimos mucho daño a lo largo del tiempo, ¿no? Sino porque los pueblos indígenas expresamos estas formas que están enfrentando directamente a aquellos que están ocasionando la crisis climática, al defender nuestros territorios, al mantener nuestra soberanía alimentaria, al controlarlos, al gestionar colectivamente el agua, la tierra, los bienes naturales, los bosques. Eso es garantía de vida. Y eso de eso se trata. Bueno, empezamos con otras preguntas. Yo lastimosamente les tengo que informar que Alderman no puede estar en la ronda de preguntas y respuestas porque le corresponde ahora mismo intervenir en un panel en el ENRI. Y bueno, lastimosamente le coincidió su turno como speaker o como expositor en este momento. Bueno, pero tenemos el gusto de seguir aquí con Rosa, así es que esperamos sus preguntas. Yanina va a empezar a mencionar algunas. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Natalia Saca, que pregunta si, bueno, dice la resolución del Consejo de Derechos Humanos en la que se reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y el avance hacia la reafirmación del reconocimiento en la Asamblea General. Pregunta si algunos resultados esperados si hay algunos resultados esperados en términos del comportamiento empresarial. No entendí muy bien la pregunta. Creo que ya sé. ¿Sí? Sí. Creo que entiendo que lo que plantea la pregunta es si a partir del planteamiento de estos tratados las empresas se han comportado de forma distinta, ¿no? Pues evidentemente no, si no, no habrían tantos conflictos que van creciendo, ¿no? No solo en México de nuevo, sino alrededor del mundo. La cuestión con muchos de los tratados internacionales que buscan ejecutar o condicionar de cierta manera la labor de las empresas, es que se centran son como, nosotros les decimos curitas, ¿no? Como banditas que se ponen sobre una herida. Son pequeñas
pruebas que se les ponen en el camino para que se comporten bien, así como los niños que están haciendo mucho desastre y entonces los sientas un ratito y hablas con ellos y les dices, ay, ahora pórtate bien, por favor, yo confío en ti, te amo mucho porque sé que me vas a hacer caso. En realidad, el fondo sigue siendo el mismo, porque las empresas lo que buscan es generar riqueza. No buscan generar empleo, no buscan aportar a la comunidad, no, o sea, buscan poder generar riqueza para continuar creciendo y continuar con sus mismos ritmos de existencia, ¿no? O sea, para eso están creadas. Esa es la lógica capitalista a la que ellos obedecen. Entonces, mientras no se piense justamente en enfrentar a este sistema, al sistema como tal, y estas prácticas que perpetúan la acumulación, que perpetúan que hayan unos que puedan enriquecerse terriblemente a costa de otros, y sobre todo a costa de los territorios de otros, no importa la cantidad de banditas que pongas a la herida. No importa cuántos tratados de buenas condiciones tengas con las empresas. Siempre el capital va a estar por encima de la vida. Y nosotros creemos que la vida debe ser primero. Eso es un poco según lo que yo entendí de la pregunta. Muchas gracias, Rosa. La pregunta que sigue es para Aldemar, pero lastimosamente él está ahorita ocupado en una intervención. Entonces, Rosa, si quieres responder por él, si todavía tienes energía. Y pregunta Karin si el experto de mecanismos de derechos indígenas apoya sus casos en la casa de ustedes, en su trabajo, y si sí o si no, si hay algo que les gustaría cambiar. Sí, pues justo ayer tuvimos tiempo de hablar directamente con el relator. El relator pues es una persona muy ocupada, ¿no? Y además yo creo personalmente que los problemas, nuestros problemas en las comunidades y las cosas que están viviendo en muchos territorios indígenas no van a poder ser solucionadas por una persona, no importa el cargo que tenga, ¿no? Eso es fundamental, no hay héroes en estas historias. Los territorios se defienden a sí mismos y las acciones que se hacen directamente en el territorio son las que defienden esas tierras, no las decisiones que se toman en espacios internacionales. Si estamos aquí es porque estamos haciendo uso de una plataforma a la que pudimos acceder también. O sea, yo personalmente he podido acceder a este espacio pues por una serie de privilegios que yo también he tenido en mi formación, en mi desarrollo, en mi crecimiento político. Por eso estoy aquí y soy capaz de poder venir, de poder seguir todos los reglamentos que se nos imponen en este espacio para poder participar y para poder hacer ciertas denuncias. Tuvimos un pequeño espacio de diálogo con el relator el día de ayer y le presentamos nuestros casos. Nos quedó claro que era consciente de la información que le estábamos dando, no es información nueva. Y pues lo que nos dijo es que podemos ejercer distintos, hacer uso de distintos espacios en los que poder denunciar y poder aumentar la atención de las distintas relatorías, ¿no?, que hay de la ONU hacia lo que está ocurriendo en nuestros territorios. Lo vamos a hacer porque justo un poco como les expliqué, tenemos una gran cantidad de estrategias y la combinación de esas estrategias es lo que pues permite tener algunos triunfos, ¿no?, o poder continuar con ciertas cosas. Entonces, eso fue lo que él nos pudo contar, pero de nuevo, o sea, tampoco es que quisiéramos que, bueno, no puedo hablar por el de mar, ¿no?, pero yo en lo personal no esperaba que él pudiera solucionar, que me dijera que su interés en el caso del Istmo va a hacer un cambio radical. Sabemos que es importante, que su opinión es importante, que su posición además sí puede hacer ciertos cambios, pero de nuevo, lo más importante es lo que está ocurriendo directamente en el territorio.
y lo más importante es que haya sí atención internacional para que el Estado no criminalice las acciones que están haciendo las compañeras y los compañeros que están allá en la tierra, tomando carreteras, haciendo acciones directas que pueden después tener consecuencias más graves. Entonces, así es un poco la situación en este momento. Parece que Aldemar volvió. ¿Aldemar, estás? No, todavía no. Bueno, todavía no ha regresado. Entonces, Rosa, creo que te va a tocar responder la próxima pregunta si no tienes problema. Y Patricia pregunta, ¿o volvió? Aldemar volvió. ¿Aldemar, estás? ¿Hola? Oh, bueno, entonces la pregunta va para Rosa. Patricia pregunta, ¿qué tal se ve la situación de lenguas indígenas del pueblo y de su mantenimiento? ¿Están incluidas en el sistema de educación local? Bueno, las lenguas en México, sobre todo en los últimos años, han habido más trabajos para la conservación y revitalización de la lengua. Afortunadamente, no en el sistema educativo público en México, aún no, por ejemplo, difícilmente van a llegar a tener tal vez el estatus que se le confiere a las lenguas extranjeras, ¿no? al inglés, al francés, en cuanto a importancia curricular o a la importancia en el impulso que se da para que se puedan aprender y enseñar. Pero hay ejercicios de educación indígena que han desarrollado distintas estrategias para poder mantener su, enfrentar también las consecuencias de todas estas largos años de prácticas de prácticas violentas que casi desaparecieron con muchos idiomas, ¿no? La cosa en México tenemos 68 pueblos indígenas y cada pueblo tiene variantes lingüísticas muy amplias, es una diversidad gigante, ¿no? Entonces, también un poco el riesgo de algunas políticas en cuanto a las lenguas, pues es que terminen como volviendo una sola cosa a las lenguas, ¿no? Y disminuya la diversidad que estas tienen. Y de nuevo, hay una gran deuda que el sistema educativo nacional en México tiene con las lenguas indígenas. Somos varias generaciones de jóvenes y no tan jóvenes que ahorita estamos enfrentando las consecuencias de la alfabetización extrema en español y de la imposición del español como idioma principal y que tenemos que buscar otras vías para aprender nuestros idiomas. Con los niños ahorita, pues no sé, espero que la situación sea un poco distinta, aunque sé que, de nuevo, que pues los idiomas, que todas estas prácticas y herramientas alternativas que se están desarrollando, que está desarrollando mucha gente educadora y pedagoga, no están incorporados de forma seria en los programas educativos. No es mi tema tampoco, pero intento contestar desde la experiencia. Muchas gracias, Rosa. Aldemar ya volvió, entonces podemos seguir con él, que hay una pregunta que va específicamente para él, que dice, ¿cuáles son las recomendaciones desde el CRIC al nuevo gobierno respecto a la protección de líderes y lideresas sociales e indígenas? Hola Nina, ¿me escuchas? Te escucho. Ah, perfecto. Bueno, ahí sí quisiera comentarles que hace unos 15 minutos
se publicó ya un acuerdo nacional entre los pueblos indígenas y el gobierno de Gustavo Petro frente a la forma en la cual pues iban a desarrollar las políticas pues que hacían parte del plan de gobierno que se planteó en la campaña. Inicialmente, la recomendación general que siempre se le ha hecho a todos los gobiernos desde hace muchísimos años por parte del movimiento indígena en Colombia es que se haga diálogo, que no se llegue a la confrontación con los grupos armados que actualmente están vigentes en Colombia. En ese sentido, pues ya se anunció que se va a hacer una mesa de diálogo con la guerrilla del ELN, creo que posteriormente con las disidencias de las FARC. Y la segunda recomendación general que se tenía era frente a la implementación plena de los puntos del acuerdo de paz. En ese orden de ideas, pues hay unos puntos del acuerdo que no han sido desarrollados, que hemos recomendado mucho, que es inicialmente revisar esta cuestión de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, el tema de la cadena del narcotráfico, pero también está pendiente la revisión de una reforma agraria que entraría pues también a revisar esta situación de la tenencia y de alguna manera pues formalización de los títulos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Esencialmente pues esos son como los puntos generales que pues para responder de alguna manera la pregunta sería las recomendaciones. Seguidamente pues hay una preocupación frente a la seguridad de los territorios y de los líderes de las comunidades. Sin embargo, creemos que estas son consecuencias de unos problemas estructurales que se encuentran en unas responsabilidades del Estado frente a las garantías de unos derechos, especialmente los pueblos indígenas, que pues, si se abordan los problemas estructurales, pues las consecuencias desaparecerían, que esto pues, sería la desaparición de la violencia y la afectación. If this were to happen, it could cause indigenous peoples to disappear. I think it's on already shared in the through internet. It is a commitment by the new president of Colombia to the indigenous peoples. We supported his campaign. I hope that this will become a reality and this will benefit all of the Colombians. Thank you. I don't see any other questions, but before we conclude, do you have any? Pueblo Maya, que hayan ellos clausurado el tramo 5, ¿qué representa esto para las comunidades? ¿Una victoria, es una de la larga lucha que tuvieron o no? Y después me gustaría escuchar una última reflexión de cada uno para cerrar este evento paralelo. Y ya aprovecho la ocasión para agradecerles a todos en nombre de Incomindio que se hayan tomado el tiempo para escuchar a Rosa y al del Mar y saber qué está sucediendo en los territorios, tanto en Colombia y en bueno, con el tramo 5, la cosa es que el proyecto es un proyecto complejo, ¿no? Es un proyecto grande. La lucha contra el tramo 5 fue bastante, bueno, el tren Maya, como le llaman, el tren Maya, es un proyecto que busca hacer una ruta turística, de transporte turístico alrededor de la península de Yucatán en México, que va a atravesar una gran cantidad de comunidades indígenas mayas en esta zona. La lucha contra el tramo 5 llamó mucho la atención por un poco la visibilidad de la diversidad biológica que había en esa zona, ¿no? Entonces, eso atrajo la atención de muchos expertos, de muchos investigadores, de muchos activistas
ambientalistas, ¿no? Lo que se perdía mucho de vista al hablar solo del tramo 5 es que estamos hablando de un proyecto grande, de un proyecto complejo, que tiene efectos en distintos niveles en las comunidades y sobre todo que son muchísimas las comunidades involucradas en este bueno, que están en riesgo con este proyecto. No es que no se celebre que se haya ganado una suspensión por ahora, porque con estos proyectos uno, la verdad es que ya tenemos tanta desconfianza que siempre encuentran una forma de volverlos a activar. Pero el proyecto continúa y los demás elementos vinculados a él continúan haciendo mucho probablemente me estoy equivocando, soy muy mala para recordar estas cosas, ¿no? Creo que era el secretario de turismo, algo así, que la Secretaría de Turismo es federal de México, está ahorita, es la que está impulsando el proyecto del Tren Maya, es una de las principales. Señaló en Twitter que estaba muy feliz de establecer, de hacer reuniones con Guatemala y con otras entidades para poder garantizar turismo de alta gama vinculado al Tren Maya, ¿no? Un discurso sumamente turismo de alta gama que aportarán los pueblos indígenas, ¿no? Entonces es un discurso sumamente colonialista, es un discurso que justamente coloca a los pueblos indígenas como objeto de consumo para el turismo, además el turismo de alta gama. ¿Qué es eso del turismo de alta gama? Es clasista y colonialista por todos lados, ¿no? Entonces, eso es el Tren Maya. Y no es un tramo, desgraciadamente, no es un complejo. Y los hermanos, las hermanas que están allá en la península continúan denunciando que este proyecto es sinónimo de genocidio para su pueblo. Es sinónimo de persecución, de violencia y de una serie de consecuencias que ellos no están dispuestos a asumir, ¿no? como pues en sus vidas. Y esa es un poco la situación también con el resto de los proyectos impulsados por el gobierno de México y el resto de las comunidades indígenas que nos encontramos resistiendo, ¿no?, ante ellos. Muchas gracias, Rosa. Y no sé si querés dejarnos unas palabras finales, tal vez una reflexión de cómo podemos ocupar mejor estos espacios en los que hoy estamos, como el ENRI, por ejemplo, como sociedad civil aquí en Suiza, o para otros delegados indígenas que vinieron también, cómo hacer que estos eventos sirvan para conectarse, para fortalecer. No solamente localmente, sino traer la realidad local a Ginebra, pero también utilizar estos espacios para visibilizar los diferentes problemas que se tienen en las comunidades. Yo pienso que Adelmar ahora sí ya está interviniendo, entonces agradezco a Adelmar, aunque no esté presente su intervención, te agradezco nuevamente a vos. Escuchamos unas palabras finales, agradezco a mi compañera Nina por todo su esfuerzo, para la organización de este evento paralelo y toda la gente de Incomindio que hizo posible que estemos hoy acá. Muchísimas gracias, agradezco a todos su presencia también. Escuchamos las palabras de Rosa y nos despedimos. Pues igual agradecer mucho la labor. Para mí es muy reciente esto de participar en espacios internacionales como este. El año pasado pues fui a la COP con un grupo de compañeras. Y a mí, con ese evento y esto, me ha quedado muy claro que los grupos de soporte y de apoyo son fundamentales para poder sobrellevar todo lo que implican estos espacios, ¿no? Son espacios difíciles de entender, son espacios donde, pues, uno si es tu primera vez, difícilmente entiendes cómo son las dinámicas y hay que prestar mucha atención y hay que tratar de adivinar y hay que intentar ir un pasito adelante para poder sacar más, ¿no?, del evento. Entonces, el tener
espacios de contención, ¿no? Que en este momento aquí pues nos lo dieron las compañeras de Incomitios. Yo les agradezco muchísimo su compañía, su apoyo, su soporte, no solo en términos financieros, sino de estar, de acompañar. Creo que eso marca muchas diferencias, porque si no, uno está más pensando, más preocupado en entender qué está pasando por sí mismo que lograr hacer algo, ¿no? Entonces, yo no sé, pues yo espero que mi participación acá pueda, pues eso, traer algún poco de visión más compleja de lo que se está viviendo en México, ¿no? Que se entienda que México no es un paraíso donde ganó la izquierda, donde ahora todo está bien para todos, sino que nos estamos enfrentando a una serie de dinámicas también bastante violentas que se derivan de muchas, de una actitud también pues muy individual de quien preside nuestro país. Pero pues eso, siempre vamos a seguir ocupando espacios para poder traer esta voz que sabemos, lo estamos notando, ¿no? Que no es tan común escucharla en estos lugares y que siempre que haya un grupo de apoyo será mucho mejor y mucho más fácil de enfrentarlo. Y eso sí fue algo proporcionado por Incomindios de una forma muy cariñosa y muy amorosa. Muchísimas gracias también por estar a quienes están escuchando y acompañando. Gracias, Nina, y bueno, nos despedimos. Chao. Gracias, Nina, y bueno, nos despedimos. Gracias por haber.